Hola. Hola. Hello, hello, hello. Good evening. Welcome. Good evening. Can you hear me? Hello. Hola, buenas noches. Good evening. Hello. ¿Sí me escuchan? Hola, buenas noches. Yes. Good evening. Cuando entramos, saludamos diciendo good evening. ¿Alguien good me evening. Puede decir por qué good evening? ¿Por qué no good night? Más adelante ustedes lo van a ver. Lo siento si... siento que estoy gritando, pero acá donde yo estoy está lloviendo bastante fuerte. Creo que yo soy la que no escucho, por eso yo grito. Pero sí, creo que me están escuchando muy bien. Bien, thank you for your cameras. Thank you for your full name in the app. Acuérdese que su nombre tiene que estar completo en la plataforma. Si no está completo, usted ya sabe cómo verificarlo y cómo cambiarlo, ¿ok? Porque el nombre debe de estar completo. Y hay uno ahí que se llama 1, 2, 3, 4, 5. Habría que ver qué pasó ahí, porque no creo que se llame así. Tenemos también por ahí, deje ver, Lilian Díaz, Lucía Cardona, Orlando Martínez, Silvia Gómez. Necesitamos agregar los dos nombres y los dos apellidos, ¿ok? Asegurémonos, por favor, ya saben en qué opción se hace eso. Nos vamos a la opción de participantes. Ahí va a ver usted la lista de los nombres de todos los participantes y usted lo único que va a hacer es darle clic a su nombre y ahí hay una opción que dice renombrar. Y de esa manera, pues, usted cambia el nombre. Bien, vamos a dar inicio. Aún hacen falta algunas personas que ingresen. Acordémonos de mantener en mute nuestro micrófono para poder evitar la mayor interferencia posible. Buenas noches, ok. En español sí digo buenas noches, pero en inglés cuando yo quiero decir buenas noches, no es que sea buenas tardes, yo digo good evening, ¿ok? ¿Por qué? Porque yo no, ahorita nos vamos a iniciar en la clase. Cuando nos despedimos, sí vamos a decir good night, ¿ok? Porque yo creería que ya usted al terminar la clase ya no va para ningún lado. Lo más seguro es que va a ponerse su pijama y se va a dormir, ¿verdad? Entonces, cuando yo ya me voy a despedir del día, yo ya voy a mi cama, es cuando yo digo good night. Pero cuando yo, después de las, ¿qué? Cinco y media, seis de la tarde, yo encuentro a alguien y lo quiero saludar, le voy a decir good evening, ¿ok? Good evening. Si yo ya voy en pijamado y ya voy a dormirme, ahí sí le digo a mi familia good night, ¿ok? Porque ya no los veo hasta mañana, ¿ok? So, a partir de mañana usted me va a entrar saludando diciendo good evening, ¿ok? Y cuando nos despidamos, usted me va a decir good night, teacher, good night, classmates, compañeros, ¿ok? So, así vamos a iniciar, ¿ok? So, aquí en el chat les dejo una vez más mi nombre, mi número, por si hubiese alguna persona que no se conectó el día de ayer, para que puedan verificar mi nombre y anotar mi número, ¿ok? No vamos a repetir todo lo que se hizo el día de ayer. Ustedes tienen un link de una playlist del canal de YouTube de Inglés Corporativo. Con mucho gusto usted puede ver el video de la grabación del día de ayer y de esa manera usted enterarse de qué hablamos, ¿ok? Pero es importante que lo vean para que todos estén al tanto porque se dio mucha información importante general que usted debe de conocer. So, let's start, ¿ok? Like always, we are going to start with the attendance, ¿ok? So,
Let me open the file right here porque no sé qué le pasó a mi documento de asistencia porque no lo veo, pero déjenme lo cargo nuevamente, ¿ok? Just for you to know, right, you know that we have the attendance in twice, ¿ok? So, nosotros pasamos la asistencia dos veces, ¿ok? Se pasa la asistencia al inicio de la clase y se pasa la asistencia al final de la clase, ¿ok? Usted debe de responder presente, aquí estoy, ¿ok? But seems now that we have the second day of class, so this is an English class, so we have to use the language, ¿ok? Tenemos que hablar inglés de una o de otra manera. No se me vaya a asustar y me vaya a decir alguien, ay, pero es que yo no puedo. Vamos a aprender, ¿ok? Esa es la idea. Vamos a aprender y tenemos que empezar a hacer uso del idioma, ¿ok? So, as soon as you listen your name, usted, cuando usted escuche su nombre, ¿ok? Lo primero que usted me va a decir es present, ¿ok? Usted va a decir presente, pero me lo va a decir en inglés, ¿ok? So, just let me see right here what's going on with my list. Ok, aquí está la lista. Tantas listas que hay acá de asistencia que se me había extraviado la de ustedes. Pero acá está. So, please let me know if you are here. Usted me va a decir present, right? Present. Ok. Presente, pero en inglés. Ok. La pronunciación will be present. Asegúrese que su micrófono esté activo y listo para utilizarse. Y asegúrese de activarlo y desactivarlo, porque a veces lo activamos y lo dejamos ahí encendido y pues después se escucha ahí el ruido. Entonces, encender y apagar el micrófono, please. So, let's start. Let's see César Alberto. César Alberto. No está. Let's see Cristina Claribel. Present. Nice. Dora Alicia. Dora Alicia. No está. Ok. No está. Dejen ver acá. Giovanni Enrique. Giovanni Enrique. No está, my goodness. Evel Virginia. Present, teacher. Thank you, sir. Miss, I'm sorry. Thank you. Joel Eliezer. Joel Eliezer Munguía Palacios. Present. No es. Oh, nice. Thank you. Creo que yo soy la que no escucho bien, pero Jorge Orlando. Jorge Orlando, no está. Jorge Ulises, present. Thank you. José Luis, I'm here, miss. Nice, perfect, sir. Jocelyn Jasmine, present. Thank you. Josué Danilo, present. Thank you, Josué. Kenia Jamilet. Kenia Jamilet. Present. Thank you, Kenia. Then we have Lilian Sarai. Present. Present. Thank you. Let's see, Lorena Stephanie. Lorena Stephanie. No está. Lucía Guadalupe. Lucía Guadalupe, good evening. Present. Nice, thank you. Mayra Damaris. Present. Thank you. Manuel Aristides. Manuel Aristides. No está. Then we had Maria del Carmen. Maria. Present. Thank you, Marie. Let's see, Melvin Rodrigo.
Present. Thank you, sir. Mirka Lisette. Present. Thank you. Let's see, Nelson Adan. Nelson Adan. No está. Let's see, Norma Elizabeth. Norma Elizabeth, no está. Salvador Antonio. Present. Thank you, sir. Silvia Patricia. Present. Nice. Wendy Lisette. Present. Thank you, Miss. Wendy Stephanie. Wendy Stephanie. Present. Thank you. Wilmer Omar. Present. Thank you. Then we have Wilfredo Alexander. Present, teacher. Thank you. Let's see, William Leonidas. Are you present? Thank you. Xiomara Carolina. Xiomara Carolina, no. Let's see, that's it. So, si alguien no lo mencioné, al final igual se valida la asistencia, ¿ok? Recuerde que usted debe de responder a una de las dos asistencias que se van tomando, ¿ok? So, nice. Let me share the screen. But any chance, so did you check on the platform? Todos ingresaron a la plataforma, todos tienen acceso, todos... ¿Ya iniciaron a trabajar la sección 1 y 2? ¿O hay alguien en este momento que no ha tenido acceso? Vi unos mensajes en el grupo de WhatsApp durante el día y igual vi que algunos les estaban ayudando de parte de Inglés Corporativo. Confírmeme, por favor, si hay alguien que no tenga acceso. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, Wilfredo Alexander. Go ahead. Yo no pude ingresar. Intenté y le escribí a los encargados. E igual, al final ya no me respondieron, pero no pude en todo el día poder ingresar para ver si se comenzaba a hacer el libro, Lisa. Hágame un inmenso favor y en este momento... En teoría todos estamos ya en el grupo de WhatsApp, ponga su nombre completo, el grupo por favor y déjemelo ahí, yo voy a forwardear su mismo mensaje, ponga soy fulanito de tal grupo, tal horario, no tengo acceso a la plataforma, yo reenvío al otro grupo que tenemos como docentes para que inmediatamente le puedan ayudar. Si no le ayudan ahora porque ya es noche, pero mañana en hora laboral a primera hora, se van a comunicar con usted, pero háganme ese favor, Wilfredo, para poder ayudarle. ¿Alguien más? ¿De casualidad habrá algún alma más? Hablen ahora o callen para siempre, ¿ok? No me vaya a decir de ya por el 20 de octubre, mire, fíjese que yo nunca ingresé porque ahí sí, ¿verdad? Lo vamos a castigar. Bien. Nadie más, estoy asumiendo que de los 28, bueno, 26, 27 que vemos presentes, todos tienen acceso. ¿Sí? Bien, vamos a proceder. So, let me share the screen. So, we are going to... see right here, what is manual. So here we go, okay. So este es el manual, este es el manual guía, okay. Ayer lo mencionamos para los que no estaban presentes. Este es el manual que usted debe de descargar, imprimir, tener o ver en la plataforma como usted desee, okay. So let's start, let's see what we have. So look, we have the five sections right here.
Eso lo vimos ayer en la plataforma, las cinco secciones que tenemos. So, the first one, it's nice to meet you, okay? So, it's nice to meet you. Cuando yo le digo a usted, it's nice to meet you, ¿qué le estamos diciendo? ¿Qué le estoy diciendo? Gusto conocerte. Gusto conocerte. Perfect, okay. Un gusto conocerte, un placer. So, we have a conversation right here that says, I'm Jennifer Miller. Okay, so I'm Jennifer Miller. So this is a conversation right here between Michael and Jennifer. Okay, la conversación va entre dos personas, Michael y Jennifer. Okay, I'm going to read the conversation just one time for you to listen. Okay, voy a hacer un poquito más grande para que logren ver bien. Voy a leer la conversación yo una o dos veces para que usted escuche la pronunciación y luego algunos de ustedes la van a leer, ¿ok? So, este nivel sí es básico. Mire, vamos a empezar viendo saludos, pero sí necesitamos que nos quitemos el miedo, la pena, ¿ok? Dejemos miedo y pena a un lado y al que yo le diga, ¿me va a leer usted? Usted diga, sí, yo voy a leer, ¿ok? No, no me vaya a decir, no, es que yo no puedo. Aquí para eso estamos, para intentarlo, para aprender y por eso usted está acá. Y yo estoy aquí para ayudarle a usted a que usted hable, que usted lea, que usted entienda, que usted se exprese en el nuevo idioma, ¿ok? Así es que vamos activando las cámaras. Hay algunas personas ahí que no lo veo, entonces cámara encendida, por favor. Obviamente si tiene una emergencia ya sabe que la puede apagar, pero inmediatamente la emergencia pase, usted enciende su cámara, ¿ok? Por favor, mantengámonos conectados para poder estar activo dentro de la clase, ¿ok? So, let's see. The conversation says right here. Let's see. Okay, Giovanni, no problem, okay, no problem. So, it says right here, my name is Michael Ota. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. Oh, I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. Okay, so it's Miller. Let's see. No sé si quieren que la lea una vez más. La voy a leer quizás un poco más lento. Okay. Ok, thank you, William. Nice. Vamos a ver, vamos a leer más despacito, ¿no? Usted escucha la pronunciación porque algunos de ustedes la van a leer. Ok, it says, hi, my name, ok, my name, no name, ok, name is Michael Ota. El nombre y el apellido de la persona, right? Michael Ota. Mire cómo hago yo la forma de los labios. No así, sino ok. Jennifer Miller. It's nice to meet you. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. Ok, nice to meet you too. I'm sorry. Okay, I'm sorry. No que soy un zorrillo, right? I'm sorry. Okay, I'm sorry. What's your last name again? Esta es una pregunta. Cuando usted vea el question mark, signo de pregunta, question mark, es una pregunta, okay? En inglés solo va el question mark, el signo de pregunta al final. Cuando es así, la entonación debe de ser como una pregunta. What's your last name again? What's your last name again? Again? Again. Okay. What's your last name again? And it says, it's Miller. It's Miller. Okay. Bien. Vamos a ver. Me va a ayudar a William. You will be Michael. And let's see. William Leonidas, please be Michael. Hi. And Wendy Lisette, please be Jennifer. Okay. So let's see. Let's go ahead. Do it. Hi, my name is William Leonidas. Continue, Wendy Lisette. I'm Wendy Menjivar. Nice to meet you, Jenny, Wendy. Nice.
Nice to meet you, Wendy. Nice to meet you, Lou. I'm sorry. Worked you last night again? It's Menjiva. Okay, thank you. Nice. Okay, very good. Ya de una lo hicieron personalizado, right? Very good. So let's see. Jorge Ulises. Please be Michael, Jorge Ulises. And Mayra Damaris. Please be Jennifer, okay? Pueden poner su nombre o leerlo tal cual está. No hay problema. So Jorge Ulises and Mayra Damaris, please go ahead. Hi, my name is Ulises. Can you Damaris? Damaris, no sé si tendrá problemas con su audio. Mayra Damaris. Ok, ahora sí. Go ahead. I'm Mayra Damaris. It's nice to meet you, Mayra. It's nice to meet you, continue, Mayra. Mayra Damaris. Nice to meet you. I'm sorry, but your last name again. Uh-huh, continue. It's Damaris. Mm-hmm, nice. Okay, okay. Nice, thank you, very good. Vamos a ver, we have time, let's see. Vamos a cambiar ahora el panorama, okay? So, let's see. Déjeme escribirle acá en el chat, okay? So, vamos a hacer un intercambio, okay? So, what's your name, okay? Yo le estoy preguntando a usted, ¿cuál es tu nombre, okay? What's your name, okay? Esa es la pregunta, ¿ok? ¿Cuál es tu nombre? Y ahí la respuesta, ¿ok? My name is, right? Así como contesta ahí Jennifer, right? So, my name is, es una forma, ¿ok? My name is. Y ahí dice su nombre. También yo puedo decir, ok, my name is Luz, I'm Luz, ok. Las dos opciones son correctas, ok. José, ok. Jennifer, ok, so las dos opciones, creo que ahí se me fue el apóstrofe, ok. So, vamos a ver, vamos a preguntar, vamos a... dejar de compartir para ver el full screen right here y verlos a todos acá. Bien, enciendan su cámara, que el que no tiene cámara le vamos a preguntar. Bien, vamos a ver. Let's see. Silvia Patricia, si yo le digo a usted, what's your name? What's your name? Contésteme usted, what's your name? Silvia Patricia. Ah, but the answer needs to be complete, una respuesta completa. My name is, I am, and the name. So, Silvia, go ahead. What's your name? What's your name? Silvia Patricia. Uh-huh. Pero tenemos que dar una respuesta completa, ¿ok? Usted me va a decir, my name is, y dice su nombre, o I am, y dice su nombre. My name is Silvia. Excellent, okay, very good, okay. Thank you for the ones that are putting the answer in the chat. Okay, let's see, Manuel Aristides, what's your name? My name is Manuel Cardona. Ah, my goodness, thank you. I'm on mute. Estoy hablando en silencio yo. Okay, Cardona, nice to meet you. Nice. Okay, thank you. Let's see. We have right here. Vamos a ver. Vamos a ponerle un poquito más de salsa a esto. Okay. First name and last names. Okay. Primer nombre y apellidos. Okay. Si usted
Acá, como les dije el día de ayer, pueda que haya diferentes niveles, ¿ok? Del idioma inglés. Si usted dice, eso yo ya me lo puedo, qué bueno. Pero acá pueda que haya alguna persona que está empezando desde cero, ¿ok? En cuestión con el idioma. Entonces, si esto es nuevo para usted, por favor, tome nota, ¿ok? Usted dice, yo no sabía que last name eran los apellidos. Entonces, en su libreta de apuntes, ponga ahí last names, ¿ok? Porque la idea es que usted vaya agarrando nuevo vocabulario, ¿ok? So, first names, that would be, in our case, en El Salvador, nosotros normalmente tenemos dos nombres, dos apellidos, right? So, podemos decir first name, primer nombre. Second name, segundo nombre, ¿ok? Last name, that would be apellido, ¿ok? Si yo puedo ser más específica diciendo first last name, primer apellido, and second last names, segundo apellido, ¿ok? Entonces ahorita yo le voy a preguntar a cualquiera, what is your first name, what is your second name, what is your first last name, what is your second last name, ¿ok? Esté preparado porque cualquiera de estas cuatro preguntas le vamos a hacer a alguno de ustedes, ¿ok? Vamos a ver, let's see. Josué Danilo, what is your first last name? Josué Danilo. My first last name is Pineda. Perfect, okay, nice. Maria del Carmen Jimenez, what is your second name? What is your second name? My second name is Carmen. Perfect, okay. Evel Virginia, what is your last name? My last name is Toba. Very good, okay. Let's see. Lucia Guadalupe, what is your first name? My first name is Lucia. Perfect, your first name is Lucia. Giovanni Enrique, what is your second last name? My second last name is Nolasco. Nolasco, that's your second last name? ¿Es su segundo apellido? Yes. Okay, okay. Thank you, Giovanni. Melvin Cornejo, what is your second name? My second name, Rodrigo. Okay, my second name is... Okay, and then, okay, my second last name is, okay, ahí debe de estar presente el verbo to be. Wilmer Omar, what is your second name? My second name is Omar. Perfect, okay. Now, vamos a hacer algo distinto, okay? Now, you are going to ask the question to your classmates. Ahora usted le va a preguntar a cualquiera de sus compañeros. Usted puede ver ahí en la camarita y ver los nombres de los compañeros, okay? Usted escoja uno, principalmente de los que no han participado, okay? El que ya le preguntamos ya participó, pero hay varios que no han participado. So, usted va a escoger a uno y le va a hacer cualquiera de las preguntas. Le puede decir, what's your first name? What's your second name? What's your first last name? Or what is your second last name? Okay? So, empecemos. Salvador Antonio, choose one of your classmates. Okay? Salvador, please, escoja a cualquiera de sus compañeros y hágale cualquiera de las cuatro preguntas. What is your second name, Manuel? Okay, Manuel. My second name is Aristides. Perfect. Thank you. Now, Manuel, choose one of your classmates. Ahora usted escoja uno. I don't remember who is... ¿Quién? No recuerdo quién me preguntó, para no equivocarme. Le preguntó Salvador Antonio. Ah, gracias. Okay, Wendy, what is your first last name? Okay, Wendy.
Wendy, 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 where are you? Se nos fue Wendy. Hay varios Wendy, por eso no. Ah, ok. So we have Wendy Stephanie Manuel and Wendy Lisette. Wendy Lisette. Okay, Wendy, that's you. Repeat. Wendy Lisette, what is your first last name? Perdón, no se escucha muy bien. What's your first last name? Ah, me confundí, lo siento. Okay, Wendy, don't worry. What is your first last name? Le está preguntando Manuel. My last name is Menjivar. Okay, perfect, nice. Let's see, vamos a ver quién no ha participado. Vamos a ver, Wendy Stephanie. Wendy Stephanie, escoja uno de sus compañeros y le hace la pregunta. Wendy Stephanie. Wendy Stephanie de la O. Bien, creo que no tiene cámara. Por eso les digo que es importante la cámara, porque como yo le digo, o sea, yo no sé si está ahí de verdad o no. ¿Ok? Vamos a ver. Vamos a pedirle a... Vamos a ver a quién no le hemos preguntado. Cristina Claribel. So, Cristina Claribel, choose one of your classmates and ask one of the questions. Cualquiera de las preguntas, cualquiera de sus compañeros. ¿Cuál es tu first name, Josué Danilo? Ok, Josué Danilo. Repeat, please. What's your first name? My first name is Josué. Thank you. Now, Josué, choose one of the classmates and ask another question. Usted escoja a alguien más. What's your second name? Kenya Yamilet. Okay, Celia, what is your second name? My second name is Yamilet. Okay, your second name is Yamilet. Let's see, Norma Elizabeth, what is your second last name? Norma Elizabeth, what is your second last name? Norma Elizabeth, creo que se le quedó freeze ahí la cámara porque no la veo. Let's see, Eliezer, Joel, Eliezer, what is your first last name? Eliezer? Aquí estoy, my first last name is Munguía. Okay, there you go. Perfect. Okay, nice. Let me share the screen one more time. Okay, so vamos bien. Okay, ahí prácticamente estamos desde lo más básico. Okay, que usted me diga a mí, hello, my name is Fulanito, right? My first name, my second name, my last name, first last name, or second last name. Okay, from this conversation, do we have any question? ¿Tendremos alguna duda en esta conversación? ¿Alguna palabra que usted diga, mire, eso yo no sé qué es? Es importante que usted vaya comprendiendo, no tanto traduciendo, sino más bien comprendiendo qué dice la conversación. Todo bien. Todo bien, ok. Nice. This word right here, again. What is the meaning of this word, again? ¿Qué significa eso de again? De nuevo, nuevamente. Otra vez. Perfect, there you go. De nuevo, nuevamente, otra vez, ¿ok? Lo siento, ¿cuál dijiste que era tu nombre otra vez? ¿O tu apellido en este caso? ¿Cuál era tu apellido otra vez? Pues se le olvidó que era Miller, right? Nice. So let's see, we have right here popular names in the U.S., right? But we are not in the U.S. Todo lo que usted ve en este manual es cultura americana, porque obviamente el libro es americano, pero
eso no es nuestra realidad, ¿ok? So in that case, we have popular names in El Salvador, right? So en los nombres comunes en El Salvador, ¿ok? These ones are for US, so we are going to skip on this. So we have right here, my, your, his, and her, ¿ok? Estos son pronouns, ¿ok? Pronombres, ¿ok? My, yo, mi, nombre es, ¿ok? Your, ¿ok? Your, that would be tú, ¿ok? Tu nombre es, your name is fulanito, tu nombre es fulanito. His, aquí pueden ver en la imagen, mire, what's his name? His name is Michael. ¿Cuál es su nombre? De él, un sexo masculino. ¿Cuál es el nombre de él? Ah, él se llama Michael, ¿ok? Then we have her, that would be for ladies. Ese va a ser el femenino, ese va a ser para una mujer, una dama, una persona de sexo femenino. ¿Cuál es el nombre de ella? What's her name? Her name is Nicole. Ella se llama Nicole, ¿ok? So, esto es importante que no se le vaya a olvidar y no me vaya a decir a un niño, me le vaya a decir her, y a una niña me le vaya a decir his, ¿ok? No. Ya aclaramos que his is for a man and her is for a lady, ¿ok? For a woman. So, vamos a practicar. ¿Por qué? Mira, aquí está el what's, el contraction, ¿ok? Esto y esto es lo mismo, ¿ok? Aquí está de forma contractada y aquí está la full form, la forma larga, ¿ok? Esto y esto es lo mismo, lo que cambia es la pronunciación, porque mire, yo acá digo what's, ¿ok? What's, y aquí es what is. What is. What is, pero el significado es el mismo, ¿ok? So, vamos a ver si podemos, ¿ok? Vamos a practicar nuevamente, vamos a ir haciendo esto porque me interesa que le quede claro, que usted no se me confunda, ¿verdad? Que usted le quede claro. Vamos a ver, yo voy a presentar a alguien, a Josué Danilo. Me pareció que levantó la mano. ¿Cómo saber cuándo usar la contracción y cuándo usar la completa? Ah, mire, qué buena pregunta. Y la respuesta es sencilla. Los dos son correctos, Danilo. No hay uno bueno y uno malo. Los dos. Si usted usa contractado, está bien. Si usted usa la forma larga, está bien. Ahora, el consejo es que cuando usted... habla, es más recomendable que use la forma contractada, porque usted habla más rápido, usted habla más fluido, como dicen en el idioma inglés, entonces usted va a hablar más rápido. Y una persona que habla inglés normalmente va a hablar con las contractions, ¿ok? Con la forma contractada. Ahora, cuando usted escriba, está escribiendo una carta, se aconseja hacerlo de la forma completa, porque si usted hace muchas contracciones en una carta, imagínese una carta para un empleo y usted pone un montón de contractions, tiende a verse algo informal. Entonces, cuando usted escriba, normalmente se recomienda escribir sin contracciones, pero cuando usted hable, normalmente pedimos usar las contractions para sonar más fluido. Si usted se fija en las preguntas que yo le hice, es what's, what's your name, what's your last name, what's your first name. So, trato de usarlo con las contractions, ¿ok? Bien, vamos a proseguir. Nice. Vamos a ver, yo voy a presentar a alguien. Y usted me va a decir el nombre de él es o el nombre de ella es, ¿ok? Let's see. Yo voy a decir, ¿ok? We have right here Cristina Claribel Chavarría, ¿ok? She is Cristina Claribel Chavarría. Say hi, Cristina. Diga hola, hi. Diga usted para que la vea. Hi. Ok, so she is Cristina, ¿ok? Ella es Cristina, ¿ok? So, let's see, vamos a ver, vamos a preguntarle a Lucía Guadalupe. Lucía Guadalupe,
What is Christina's first name? ¿Cuál es el primer nombre de ella? Her name is Chavarria. Okay, her first name is Cristina. Chavarria, that would be the last name. Okay, but it's okay, it's okay. Her, muy bien. Vamos a ver. Giovanni Enrique, say hi, Giovanni Enrique, para que todos lo vean. Say hi. Hi. Okay, so he is Giovanni Enrique Nolasco. Let's see. Jocelyn Jasmine, what is his second name? What is his second name, Jocelyn Jasmine? Jocelyn. We are talking about Giovanni. Estamos hablando de Giovanni, Jocelyn. What is his second name? No el suyo, el de él. Ok. ¿Cómo sería ahí? Sería his name is... Ok, very good. His name is Enrique. Ok, or his... Second name in este caso, right? His second name is Enrique. Bien, nice. Vamos a seguir practicando porque usted tiene que usar los pronouns, ¿ok? Vamos a ver, usar los pronouns acorde, right? So de la persona. Let's see, we have right here something else, the alphabet, ¿ok? Alguien me va a decir, ay, sí, qué fácil, eso yo lo vi allá en... En el kinder, ¿verdad? Mi niño está aprendiendo el alfabeto en la escuela, ¿ok? So, pero, ¿do we really know the alphabet? ¿Sí de verdad nos podemos el alfabeto revés y derecho, así como lo podemos en español, con los ojos cerrados, como decimos, right? So, let's see. The alphabet is very important, ¿ok? So, es bien importante que usted aprenda el alfabeto, porque eso le va a ayudar a determinar sonidos más adelante, ¿ok? So, the alphabet. So, we have capital letters and lowercase letters. Mire, está ahí con letra mayúscula se dice... capital letters, ok, capital letters son las letras mayúsculas, letras minúsculas son las lowercase letters, ok, lowercase letters, quizás se los voy a poner aquí en el chat, capital letters, su letra mayúscula y lowercase letters. So that would be letra minúscula. Espérenme, que aquí me comí la letra yo. Letters, ok. So ahí está. Capital letters, lowercase letters. Tome nota si usted esto no lo sabía, porque mañana voy a preguntarle a cualquiera cómo se dice letra mayúscula, cómo se dice letra minúscula. ¿Cuál es? Presénteme a un compañero, preséntese usted, ¿ok? So, let's continue, porque el tiempo va pasando rápido, ¿ok? So, look, I'm going to read the alphabet just one time, ¿ok? Yo lo voy a leer, pero solo una vez, ¿ok? Porque usted necesita leerlo más que yo, ¿ok? So, esto es solamente un repaso, ¿ok? So, it says A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Ok. So, vamos a ver en el grupo del WhatsApp que tenemos. Hay que compartir ahí. Hay unas cancioncitas que cantan los niños. Nunca la han escuchado. El famoso ABC.
¿verdad? Usted va a decir, ay, ¿yo cómo voy a andar cantando eso? Pues ni modo. Si usted no se puede bien el alfabeto, hay que cantar la cancioncita. De esa manera se le puede quedar, ¿ok? So, A, B, C, ¿ok? Just give me one moment right here. Vamos a ver, vamos a pedirle a alguien que nos lea el alfabeto de los que no han participado aún, porque quiero que todos participen, aunque sea una palabrita, pero usted tiene que hablarme, ¿ok? No puede venir solo a escuchar. Mirka Lisette Campos, please, read the alphabet, ¿ok? Solamente me va a leer el alfabeto, please. Ok, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, B, W, X, Y, and Z. Yay, very nice, ok, very good, very nice. Vamos a ver, one more, uno más y luego vamos a hacer algo distinto. Wilfredo Alexander, so go ahead, Wilfredo, with the alphabet. A, B, C, D, A, B, C, D, E, F, de ahí ya no sé. Ok, Wilfredo, don't worry, ok, then, so we have right here, A, B, C, D, E, F, G, ok, G, H, ay, mire, con este no se me vaya a confundir porque como tenemos el español aquí, ¿verdad? Usted quiere decir I del español, pero no es español. So this is English. Cuando usted se le olvide, mire, le voy a dar el secreto para que nunca se le olvide este sonido, esta pronunciación. Usted acuérdese como que le duele algo, ¿verdad? Como cuando usted dice, ay, me duele aquí, ¿verdad? Ay, me duele la cabeza. Ay, me duele el pelo, ¿ok? So, esa es la pronunciación de la I, ¿ok? La pronunciación es I, ¿ok? I. Then we have J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z, ¿ok? So, vamos a ver uno más de los que no han participado. Deje ver por acá en la pantalla. Todos dicen yo, ¿verdad? Pero no, vamos a buscar a Lilian Saraí Iglesias. So, go ahead, Lilian. Lilian Saraí, apagó la cámara, Lilian, ¿qué le pasó? Tenga miedo. Lilian Saraí está ahí, nos está escuchando. Joel Eliezer, please. Aquí no, estoy, ¿no? Aquí estoy. Ah, ok. Vale. So, como no le miro la cámara, Joel, me es está debiendo. Es que, no. Es que tengo dos. Estoy en los dispositivos. Ah, ok, ok. Perdón, perdón. Yo pensé que no quería que lo miráramos. Ah, sí, no. Sí. No, usted ya participó. No, entonces no. Ya cuando veo, ya ven que yo me fijo. Ya vi que él, o sea, no asocio todavía bien los nombres, pero sí ya asocio el rostro. Lo vi a él y dije, no, él ya participó. Entonces, por eso yo les pido siempre la cámara, porque yo sé quién ya habló y quién no. ¿Ok? Soy casi todo. Si hay solo como dos personas que están ahí sin cámara, que no sé. ¿Ok? So, le vamos a pedir a César. César Alberto. César Alberto, go ahead with the alphabet. César. Hola. Go ahead with the alphabet. Hola. Ayúdanos con el alfabeto. Ah, ok. A, B, C, D, E, F, G, H, I. De ahí me pierdo. J. J, Q. K. L. K, L, M. N, O, P, Q, R,
is S-T-U-B-W-X-Y-T. Yay, there you go. Okay, very good. Nice. Bien, miren, aquí, como le digo, ni modo, hay que aprendernos el alfabeto. Usted ande ahí en su mente el día de mañana. A, B, C, D, F, S, G. Y ahí, ¿verdad? Mi modo. Le toca andar cantando la canción porque usted mañana tiene que venir bien afilado con ese alfabeto. ¿Ok? Porque mañana lo vamos a poner a deletrear. Mire lo que tenemos acá. Spell. ¿Ok? ¿Ha escuchado usted spelling games? ¿Ok? Concursos de spelling. Spell means deletreado. Aquí está el verbo. Mire, how do you spell? ¿Ok? El día de mañana yo le voy a decir a usted, hey, how do you spell your first name? How do you spell your last name? ¿Ok? Y usted me tiene que deletrear lo que yo le estoy diciendo. Spell es el verbo deletrear. ¿Ok? ¿Cómo se deletrea su nombre? ¿Cómo se deletrea su apellido? ¿Cómo se deletrea su segundo nombre? ¿Ok? Y usted me lo va a deletrear. Mire, en esta pequeña conversación dice, what's your name? Oh, I'm Sarah Connor. It's that S-A-R-A-H. Yes, that's right. How do you spell your last name? C-O-N-N-O-R? No, it's C-O-N-N-E-R. Ah, ok. So, así vamos a deletrear mañana, ok. Vamos a empezar con estos nombres, ok, para que vayamos practicando. Usted tiene que aprenderse el alfabeto. Si ya se lo puede, qué bueno. Y si no, pues, hay que practicar. Let's see. Yo voy a decir el número right here y alguien de ustedes me lo va a deletrear. Let's see. Vamos a preguntarle por aquí, ve a alguien. José Luis Quesada. José Luis Quesada. Spell the number one. Este que está acá, usted me lo va a deletrear. Go ahead, José Luis. Ok. This number one spell is J-O-N. Ok, very nice. Bien cortito le tocó, right? J-O-N, ok. So, nice. Vamos a ver. ¿Qué se me hizo William? Vamos ya con la second round. Ya creo que todos les he preguntado alguito. Entonces vamos con la segunda ronda. No me va a decir, no, a mí ya me preguntó. Vamos con el second round. So, let's see. Salvador Antonio, how do you spell the number two? This one. S-A-R-A. Perfect. S-A-R-A. Nice. Let's see. Kenya Jamilet, how do you spell the number three right here? Kenya Jamilet. S-T-E-V-E-M. Perfect. S-T-E-V-E-N. There you go. Wendy Lisette, how do you spell the number four? Right here, this one. K-A-D. La H se me olvida. H, H. 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 E. H. E. R. I. M. E. There you go. Nice. Let's see. Cristina Claribel, how do you spell the number five? K. R. I. S. Yes. Okay. There you go. K. R. I east, 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 east. Okay, there you go. Let's see. We are going to continue, okay? So now we have this part saying hello. Pero vamos a ver si seguimos la spelling, okay? Usted practica su nombre, obviamente, cómo se deletrea su nombre, su primer nombre, su segundo nombre, su apellido. Permítanme un segundo nada más, por favor.
Okay, sorry. So let's see, let's see, let's see, let's see. Let's see, vamos a ver, vamos a preguntarle a Lucía Guadalupe. Lucía Guadalupe, how do you spell your first name? My first name? Yeah, how you spell your first name? C. C-A-R-D-O-N-A. Tiene desactivado el micrófono. Oh my goodness, I'm talking on mute. Estoy hablando en silencio. Nice. Thank you, Guadalupe. Very good, okay? So, Norma, Norma Elizabeth. No sé si Norma está en dos dispositivos, pero cuando la menciono, se le va ahí la imagen. No sé qué le pasó. Let's see. Jorge Ulises, how do you spell your first name? First name. First name. Where are you? ¿Qué se me hizo, Jorge? Ahí está. Jorge Ulises, how do you spell your first name? Okay, for R, la J se me olvida. Okay. Double B, J, G. Girl, E. There you go, okay. J-O-G-E. Okay, very good. Stephanie, how do you spell, Wendy Stephanie, how do you spell your second name? Wendy Stephanie? No sé si me escucha, Wendy. Ya se puso en mute, pero ahí está. Wendy, Stephanie. Bien, no sé si tiene problemas ahí con el audio. Bien, listen, si usted tiene que practicar el abecedario, please hágalo, ¿verdad? Ve ahí cómo lo practican, pueden ver, como le digo, videos. Si gustan, yo les puedo enviar alguna link de algún video de YouTube para que usted lo practique. Si usted ya se lo puede, qué bueno, excelente, that's an extra point, ok, usted ya va adelante. Pero si usted considera que usted de la mitad para allá ya me cuesta, entonces hay que practicarlo, ok, porque mañana le voy a pedir que me deletree cualquier cosa. Ahorita usted ya prácticamente ya mecanizó su nombre, su apellido, pero si mañana le pongo que deletree el nombre de alguien más, el apellido de alguien más, la otra palabra, entonces ahí es como, no, eso yo no lo practiqué. Pero si usted practica el abecedario, usted va a deletrear lo que le pongan, ¿verdad? Lo que le digan, usted lo va a deletrear porque ya tiene el dominio del alphabet, ¿ok? Okay. So, no sé si hasta este momento habrá alguna duda, alguna pregunta o algo de parte de ustedes. ¿Cómo ven la cuestión acá? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Estamos bien? Todo bien. Ok, so look, la hora se va súper rápido en esto, ok. Uno ni siente cuando ya se pasa la horita, pero faltan 2 minutos y yo necesito validar la asistencia. Como se los mencioné el día de ayer, I have to validate the attendance, ok. Yo siempre tengo que revisar quién está presente, y si alguien tiene problemas de micrófono, por favor en el chat. Soy fulanito y por algún motivo no me funciona el micrófono, no pude responder, pero aquí estoy. Para no dejarle falta, ok, si usted está presente, tengo que ponerle asistencia, ok. So, si tiene problemas de audio, para los que les he preguntado y no han logrado activar, verifiquen,
vaya al Dollar City y compre ahí un audífono que sirva, ¿ok? Que le funcione el micrófono porque usted necesita hablar, ¿ok? Usted necesita escuchar, pero también necesita que nosotros le escuchemos, ¿ok? Bien, no sé si hay alguna duda, pregunta, ¿todo bien? ¿Estamos set? Nice. Ok. So, voy a validar la asistencia. No se salgan aún. Nada más voy a mencionar, como lo hice el día de ayer, voy a mencionar a las personas que no tienen asistencia porque probablemente entraron tarde, no contestaron al inicio. Entonces, voy a mencionar a los que no tienen asistencia. Si usted no lo menciono es porque usted sí tiene, ¿ok? So, César Alberto Torres Melara. Presente. Thank you, sir. Let's see, Dora Alicia González Cruz. Dora Alicia, ¿no está? Let's see, Giovanni Enrique Nolasco, ¿Nolasco? Presente. Thank you, Giovanni. Si usted no le, ya ahí está y no le había puesto. Jorge Orlando Martínez Torres. Jorge Orlando no está. Lorena Stephanie. Monge. Thank you, Lorena. No le había puesto asistencia. Manuel Aristides Cardona. Por ahí está, Manuel. Presente. Thank you, sir. Then we have right here Nelson Adán. Nelson Adán, creo que no he escuchado Nelson. Norma Elizabeth. Norma, por ahí la vi. Presente. No. Thank you, nice. Y finalizo con Xiomara. Xiomara Carolina. Xiomara Carolina, creo que no la he escuchado. Bien. Hola, Xiomara, ¿está ahí? Hola, hola. No, ¿verdad? Creo que escuché a alguien de más ahí. Bien. No veo a nadie, Xiomara. Bien, so time is over, ok, the time is gone, se acabó el tiempo, time is over, so I hope to see you tomorrow, ok, mañana, we have class, exactly the same link, voy a revisar ahí los mensajes de los que han puesto que no tienen acceso, esperen que el día de mañana les den la asistencia. Debemos de empezar a trabajar en la plataforma desde ayer, ¿verdad? El ejercicio de la sección 1 y de la sección 2 debe de estar completado a más tardar el jueves a la medianoche. Así es que dedíquele tiempo a eso. Si tiene dudas o preguntas, por favor, me lo indica, me dice, ¿ok? Con respecto a la plataforma, usted sabe que es algo individual y usted tiene que tener un mínimo de 80 para poder pasar al siguiente módulo, ¿ok? So, see you tomorrow, good night. Ahora sí digamos good night, classmates, good night, everyone, bye bye. See you tomorrow, ¿ok? Good night. Bye, see you tomorrow.